vamos hacia los terrenos. El día está nublado y la previsión es de un poco de agua. Al final, para nosotros nada bueno, porque las tierras se vuelven a mojar y las botas se ponen muy pesadas, las patas de los perros se les ensucian muchísimo y al final les cuesta mucho más andar, pero bueno, es lo que hay y no nos queda otra cosa que pasar con ello. Vamos a un terreno nuevo que nos lleva el guía. Tenemos un coto con muchísimas hectáreas, casi 60.000 hectáreas, con lo cual pues vamos poco a poco cambiando de sitios y mirando. El guía nos ha hablado que hay una zona con muchísima perdiz, más que lo que estamos viendo normalmente, y vamos a probar. Los perros ya empiezan a estar fatigados y es posible que bueno, pues que ahora los tengamos más a la mano y podamos grabar mejores vídeos además. Vas a vigilar dónde va Rino a entrenar y luego nos lo cuentas. Vas tú en la máquina, sí, con Rino, con el dresser. Sí. Tú ves donde Luis, tú ves de donde Luis Alena. Okay. Dopo me parlas, ¿ok? Sí, porque Luis conoce bien este posto. Me parlas a ver si hay tanti estarne, ¿ok? Okay. Viendo Rino. Dos por capo no te da soldi, ¿eh? Soldi, così, cero. Okay. Okay. Vamos llegando a la zona. Bueno, voy a mostrar un poco cómo es esto, ¿no? Cómo es un poco la zona donde estamos. Las casas y demás, como se ve, pues el nivel de vida aquí es muy, muy bajo. Mira el taller mecánico, no tienen ni hormigón en el suelo, está en tierra, los motores ahí tirados, o sea, es una zona pobre, ¿no? Las casas, como podéis ver, pues muchas de ellas sin revocar. Creo que esto es pues España en 1940. Porque no lo conocí, ¿no? Pero bueno, pues muy atrasados. Vemos un poco la entrada de la tienda. Los coches sin matrícula, pinchados, o sea, esto es un desastre, mira. Aquí viene este con lo que es, vete despacio, Oscar, con lo que es más o menos el transporte oficial de Serbia. Mira, tiene una yegua, ¿eh? ¡Ey! Mira, y por, mira los perros. Chuscos de estos hay, qué sé yo los que hay por todos lados, chuscos de estos. Ese era un poco más serio. Aquí hay una pequeña, pues no sé si es chatarrería o qué es. Esta zona la solemos mirar bastante, estas tierras que pegan a las casas son zonas que miramos bastante. Todo lo que pega a las casas, vete despacio, Oscar. Mira, para un poco. No, para que veáis un poco, pues esta vía del tren es una vía que está en uso y esa es la estación. Con lo cual, esto dice mucho, mira cómo está la estación, ¿eh? Bueno, vamos un poco hacia adelante. No sabemos si esto cuando la guerra o que la gente habrá migrado a la ciudad o qué, pero está todo hecho un desastre. Es una pena porque al final esto acabará, pues posiblemente cerrado todo.
¡Bravo, Robin! ¡Bravo! ¡Bravo, Ginu! ¡Vamos! Justo el Robin. El choro. ¡Bravo! El Robin, ¡bravo, Robin! ¡Bravo! ¡Bravo, Robin! Lloviendo. Hemos hecho dos turnos en la mañana, uno con todas las hembras, y la verdad que no ha estado ninguna brillante. No ha habido ningún punto bueno de ninguna, y eso que ha habido una cantidad de perdices exagerada. De hecho, ahora se están empezando a emparejar, está lleno por todos los sitios, las perdices vienen a cantar, parece la verbena de la perdiz. En la segunda parte de la mañana hemos hecho un turno con seis machos: Izki, Chino, Dendaberry Chino, Dendaberry Choro, Dendaberry Robin y Hanja. Y vamos a destacar los perros, Dendaberry Choro y Dendaberry Robin, que han estado espectaculares. Han provocado con facilidad las perdices, las han aplastado, han estado realmente brillantes. Han pegado un cambio de ayer a hoy, algo exagerado. Vamos a ver si por la tarde podemos hablar igual. Ok. Está puesto abajo, el regato. ¡Bravo! ¡Uop! ¡Puesto el dick! ¡Bravo! Dog.
¡Bravo! Mira. Qué bando, chaval. Puestos. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, hemos llegado a casa y ahora vamos a proceder a limpiar otra vez los perros y la furgoneta. Nos ha cogido la noche, como podéis ver, y vamos a hablar un poco de lo que es la alimentación, de cómo se deben alimentar los perros. Estamos, en este viaje estamos haciendo una comparativa entre dos piensos. El Royal Canin Medium Sensible, que es el que habitualmente yo uso, y estamos haciendo una comparativa con el Happy Dog Profiline Sensitive, ¿eh? A ver qué tal funciona este nuevo pienso. Hasta ahora los dos piensos están teniendo pues un resultado parecido a la hora de los perros defecar, porque cuando llegamos por las mañanas las perreras están limpias, no han cagado los perros, pero hay que ver al final de los días cómo acaban los perros que están comiendo de un pienso y cómo acaban los que están comiendo de otro, ¿vale? Y ahora voy a explicar un poco cómo se debe hacer para dar de comer bien a un perro después de un día de trabajo. Todos los piensos no llevan la misma medida, porque claro, el peso de la bola y el grosor de la bola no es igual. No puedes dar un vaso de un pienso y un vaso de otro pienso. Si hablaríamos de un vaso tipo este que tengo en la mano, no puedes dar un vaso de este pienso, no es lo mismo que un vaso de este otro pienso, que es el Dal. Porque este tiene la bola más gorda, entonces entra menos peso en el vaso. El vaso es mucho más grande, como podéis ver, es mucho más grande, ¿vale? Y el peso es el mismo. Vamos a proceder a dar de alimentar a un perro, para que veáis cómo hay que hacerlo. Por ejemplo, del Royal Canin, del medio sensible, daríamos dos vasos bien cargados, que serían aproximadamente 250 gramos, ¿vale? Ahora, habría que mojar el pienso. Para que el perro lo pueda pasar mejor y no haya ningún problema a la hora de comerlo, una torsión de estómago o cualquier cosa. No hace falta dejarlo remojando, sino solamente pues con agua, ¿vale? Ahora, el Happy Dog sería también el mismo procedimiento, un vaso. Y otro vaso. Pero como podéis ver, pues el bote es muchísimo más grande, ¿vale? Procedemos a mojarlo. Y lo mismo. No hace falta dejarlo remojado, sino que nada más tenga agua. ¿Vale? Muy importante es dar siempre los perros de comer por la noche. ¿Por qué? Porque si les dejas con una tolva, siempre la misma ración y por la noche, por la tarde-noche. ¿Por qué? Porque si comen por la noche, lo primero, luego están tumbados, están tranquilos y aprovechan mejor el alimento. Y lo segundo, porque al día siguiente, cuando van a cazar, están comidos. ¿Qué puede pasar si tienen tolva? Pues que si tienen tolva, a lo mejor los llevas a cazar y están recién comidos y el perro no rinde igual, o a lo mejor pues el perro comió el día anterior por la mañana, no ha dado tiempo todavía a comer otra vez porque no tenía hambre y va sin comer 24 horas casi, con lo cual tampoco va a rendir bien. El perro hay que darle siempre la misma ración y a la misma hora, siempre por la tarde-noche. Y así
pues los perros nos van a rendir mucho mejor en el campo con la caza.